Los funcionarios de Los Ángeles crean nuevas alianzas para contrarrestar y erradicar este cáncer en la sociedad. Moisés González nos dice cómo lo están haciendo. Con el fin de conmemorar el mes nacional de concientización sobre la violencia doméstica, funcionarios de la ciudad de Los Ángeles, oficiales de policía y asociaciones que luchan contra este problema social se reunieron esta mañana en la alcaldía de la ciudad. Espero que ustedes puedan tomarse algo de tiempo también para contribuir al fin de la violencia doméstica, porque todavía está presente, pero también podemos ver en el horizonte que el fin está cada vez más cerca gracias al gran trabajo de todos los presentes. Durante la reunión también se llevó a cabo una breve ceremonia para reconocer a los agentes de policía que diariamente contribuyen a combatir la violencia doméstica. No lo hago porque me reconozcan, sino lo hago porque es mi trabajo y adoro ser policía. Pero claro que va a ayudarme a seguir continuando a ser mejor. A pesar de la lucha, las cifras continúan en aumento. Actualmente en el país, en promedio, 10 mujeres cada día son asesinadas por su esposo, pareja o novio. Esto afecta a las familias muy grave. Hay unas familias que nunca recuperan de lo que está pasando, los niños nunca recuperan porque miran ellos, sienten y ellos piensan que es normal. Que sepan que no están solas, nosotros estamos aquí para ayudarlas. Hay agencias que ofrecen servicios gratis. Apoyo emocional, consejería. En promedio en el país, una mujer es golpeada cada 9 segundos por su esposo o por su pareja. De ahí la importancia de concientizar a la sociedad sobre el gran daño que está ocasionando la violencia doméstica. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV.